Y valoramos
la decimos mal parado y que no empezando bien. Me ha dado a mí la sensación, muchas individualidades en el partido, no sé. Bueno, la verdad que el equipo ha iniciado el partido de los muy buenos, al contrario, cuando se está haciendo. No lo he hecho en el regalo, que no ha aportado como en el primer partido. Y en la segunda parte en este caso hemos hablado de un partido de trabajo y que debe estar en presentación, hemos iniciado muy bien. Y bueno, pues en el balón para ese, creo que ha sido la única vez que nos han llevado a aportar, se ha decidido el partido. Hemos terminado los dos días en un 15 minutos, hemos sacado el gol, hemos sacado pasta, hemos tenido situaciones, hemos ganado. Pero bueno, al final, el uno se va a caer de ellos. Mister, tengo la sensación de que jugamos con 10 hombres. Diego Jiménez, que está aquí valorado, entre comillas, para ser el jugador que tiene que llevar la camisa del equipo durante todo el partido, como bien dice, no se ha visto con la pelota en los pies y el balón no pasaba por sus pies. No, yo creo que lleva a hacer su trabajo hoy por las circunstancias, porque tenemos falta de jugadores de corte de Inglaterra, de Valiente, que son jugadores medio defensivos. Bueno, es un trabajo muy oscuro en beneficio del equipo, ¿no? Necesariamente. Te digo que han hecho más grupo pues, con jugadores que han hecho mucho más adelante, aparecido más. Y luego tengo en cuenta que Barcelona en su partido me dio los pilotos defensivos de los asuntos centrales, han vivido mucho el balón y en ese tipo de juego Diego ha sufrido mucho. Pero Diego, Tony, Lodi, jugadores que le cuesta ese tipo de juego. Aún así yo creo que lo han solventado bien y ya digo, Diego ha hecho un trabajo sobre todo para el equipo. En cuanto a Mario, me ha sorprendido que no estuviera en el entrenador titular. ¿Ha preferido usted reservar más, defender mejor que tener un hombre de la versión un poco más a la? Sí, hemos valorado sobre todo el tema de jugar el equipo de ellos. Sabíamos que Abraham en esa banda no podía hacer mucho daño. Buscábamos darle un poquito de seguridad a esa banda y estudiar con Víctor, que Víctor también estuviera mucho más libre, ¿no? Hemos optado por eso y por cambio de estar mejor en la cosa, hemos pensado que era lo mejor. Y bueno, yo te digo, no creo que nos haya faltado en profundidad, sino nos ha faltado defender bien una jugada y acercar la gente que tenemos aquí. Pero sí, en pocas ocasiones, porque no nunca ha realizado remate en nuestra primera parte anterior, que por los tres palos no ha habido. Sí, sí, no se puede ir a aproximaciones, pero que sea. Sí, pero mire, en mi caso, yo digo, ha sido mucho que balón parado, recuerdo un corner, otro centro, al final, sobre todo en situaciones del balón fondo a área, tanto de los objetivos, en los que el cero tendría que haber sido para nosotros. Pero bueno, en un balón parado de nuestro tiempo, en un balón parado, yo creo que también yo no he tenido muchas situaciones de balón parado. Demasiadas, pero bueno, eso no lo podemos controlar y bueno, pues a seguir. ¿Cómo vamos a afrontar esta semana después de perder el primer partido? Bueno, pues nos tocará sobre todo dormir menos a algunos, nos tocará un poquito de ambiente, pero mañana que sale el sol, yo ya te digo, yo comprendo mejor en cuanto a la actitud, a darlo todo, a intentarlo todo. Y bueno, a levantarse todo. Acaba de empezar, creo que lo único que el año pasado es igual, son los equipos variables, esto es final, ya preparar una semana, mañana va un poquito de carapapas, el martes un poquito más arriba, y entonces ya que llegue pronto el partido de la ciudad de Valladolid.